Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 2. Quiero iniciar dándoles un fuerte abrazo virtual. Este día, pues, se celebra lo que es el amor y la amistad. Entonces, desde acá, desde las interacciones que en este caso nosotros tenemos, pues les mando un abrazo, en este caso virtual, a cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado un buen día. Con gusto, Rocibel. Muy bien, miren, vamos a iniciar como siempre presentando lo que sería nuestra agenda. Ese día vamos a presentar como siempre el objetivo general de sesión. Vamos a ver nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Ese día, como objetivo general, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Antes de continuar con mi presentación, quiero irme nuevamente a lo que sería nuestra aula virtual. El día de ayer les comentaba que es importante que ustedes puedan ir a su ritmo ingresando al aula virtual, pero que no vayan dejando todo hasta el final, ya que recuérdense que nosotros tenemos un día de finalización. Eso quiere decir que usted debe de finalizar el curso antes de la fecha que en este caso se ha programado acá en el aula virtual. Creo que les están dando hasta el día 10 de marzo para que ustedes puedan finalizar. Pasado ese tiempo, ustedes ya no van a poder ingresar al curso y si usted no ha completado el 80% o más de las actividades que se encuentran dentro de él, lamentablemente no se le va a poder entregar lo que sería el diploma. Estamos en sección 1, donde estamos hablando de los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Este día, miren, como decía el objetivo general, nos toca aprender a poder utilizar de la mejor manera diferentes combinaciones. Les he colocado hace poco en lo que es el grupo de WhatsApp el PDF que les mencionaba el día de ayer para la clase de este día, donde vamos a ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar, ya sea en este caso las acciones de mouse. Quiero mencionarles que nuestro mouse tiene tres botones. Tiene el botón izquierdo, botón derecho y en este caso scroll, que también nos ayuda como botón cuando hacemos interacciones dentro de un navegador. Se recuerdan que ayer les mencionaba las teclas bidireccionales, las cuales al realizar una acción hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos en este caso con otra tecla que tenemos en Excel, ya sea que lo podamos hacer con Control o que lo hagamos en este caso con la tecla Shift, automáticamente podemos realizar lo que son acciones. Entonces, este día nos toca trabajar eso. Recuérdense que después se encuentra lo que sería un video en el cual ustedes deben de visualizarlo y además de eso, en la parte inferior van a encontrar la opción de descarga como vínculo para que ustedes lo puedan guardar en su computadora. Después tocaría realizar lo que sería un laboratorio. Para los que ya lo hicieron, se pudieron dar cuenta que al final de realizarlo le permite nuevamente poderlo hacer ya con las respuestas que le dio correcta. Espero que los que ya lo han hecho, porque han sido muy pocos los que se están conectando. Este día por la tarde estaba viendo el porcentaje y espero que ya en el transcurso de la semana ustedes se vayan conectando, primero para que se vayan familiarizando con el aula virtual y segundo,
para que hagan el tiempo de poderles dedicar a lo que es el curso y que puedan ir viendo la información que se encuentra acá. Además de eso, de que puedan visualizar los videos y descargar en este caso la información del libro que se encuentran acá. Muy bien, paso a compartir nuevamente mi presentación. El día de ayer estábamos viendo como la parte técnica que nosotros debemos de saber en la forma de cómo abrir un libro, de cómo colocarlo, en este caso, una acción de nombre, de conocer en este caso lo que sería nuestra barra de acceso rápido. Además de eso, lo que es nuestra barra de título, que es muy importante porque es la que nos ayuda a interactuar. Alguien levantó la mano, pero no tiene nombre, dice 1, 2, 3, 4, 5. No sé quién es. ¿Lo escucho? Hola, soy Mayra. Ah, muy bien, Mayra. ¿Me escucha? Sí, la escucho, Mayra. Sí, mi pregunta es, ¿a dónde es que está esa evaluación? Que yo le he estado abriendo lo que es lo que han mandado en el grupo y a mí no me aparece. Acá, mire, cuando usted ingresa al aula virtual, tiene lo que serían estos cuadros interactivos. Por ejemplo, este que aparece acá, si usted ve cuando yo me coloco con mi puntero, aparece la palabra laboratorio. Entonces, al dar un clic a la opción de laboratorio, acá tiene, creo que son cuatro preguntas, las cuales usted debe de contestar. Y al final, en mi caso, porque soy administradora de la plataforma, me aparece mostrar respuestas. Pero a ustedes creo que les aparece la opción en el cual les va a dar cuáles serían las respuestas que fueron correctas y cuáles son las que son incorrectas. Esto le ayuda a poder llevar el progreso del aula virtual. Entonces, tenemos, por ejemplo, para esta semana, una, dos, tres evaluaciones que deben de hacer. Y si ustedes, ya que estamos hablando de evaluaciones, si ustedes ya entraron a sección número 2 y ya empezaron a interactuar, se han dado cuenta que la próxima semana van a tener un examen de medio curso, en el cual también tiene varias preguntas que ustedes deben de contestar. Es por eso que les pedí el día de ayer que no vayan acumulando la información y la estén dejando hasta el final, porque ya después no van a completar el porcentaje en el cual les va a otorgar lo que sería el diploma. No sé si eso contesta a la consulta que me hacía. Dígame, Juan Antonio. Una consulta. Dígame. Estaba revisando lo que es el aula virtual donde dice plantilla de actividades, sección 1, abajo del video de conceptos básicos y entorno de trabajo. Se descargaba ahí lo que es a través de ese link, ¿verdad? Y me Ajá. aparecen unos cuadros, pero no especifica qué se hará. Ah, muy bien. ¿Y usted ya visualizó el video? Sí, prácticamente de seleccionar, ¿verdad? De darle formato Así al es. texto. Si, por ejemplo, en la plantilla existen más ejercicios, es para que usted realice con las acciones que ya aprendió, el de poder cuadricular, colocarle color, o sea que los ejercicios que se encuentran adicionales es para que usted le dé el diseño de su preferencia. Okay. Está bien. Muy bien, nuevamente voy a compartirles con gusto. Entonces, estábamos viendo ayer las partes de lo que corresponde a lo que sería nuestro libro de Excel. Les mencionaba que teníamos la barra de acceso rápido, barra de título, lo que serían las cintas de opciones. Dentro de las cintas de opciones tenemos grupos, tenemos comandos, tenemos indicadores de diálogo, tenemos nuestra barra de fórmula, nuestro cuadro de nombre, lo que sería nuestra celda activa, que es lo que representa este recuadro verde que ustedes visualizan acá, en donde yo me posicioné con mi puntero. Eso se le llama en este caso acción de celda activa. Además de eso, les enseñé diferentes formas de poder insertar nuestra hoja de cálculo. Les mencionaba que podíamos hacerlo con el botón de más que aparece a un costado, darle clic derecho a la hoja nuevo
y automáticamente al darle a aceptar nos aparecía una hoja o también con la acción de F4. Además de eso, tenemos nuestras barras de desplazamiento, las cuales son horizontales y verticales. Creo que no les mencioné la parte de vista. Nosotros tenemos diferentes tipos de vista. Todos los programas de Office tienen diferentes vistas para poder visualizar. Y además de eso, tenemos Zoom, que es el que nos ayuda a poder interactuar para hacer más grande la visualización o hacerla en este caso más pequeña. Entre más columnas nosotros tenemos llenas de información, será Zoom el que nos va a ayudar para que nosotros las podamos visualizar de la mejor manera. Ahora bien, miren, hablando de cómo poder trabajar con celdas, este día vamos ya a realizar acciones de introducir datos para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales lo podemos hacer. Mencionábamos la parte de activaciones de celda, pero yo quiero que se fijen algo que es importante. Cuando yo me encuentro dentro de una celda, dice la teoría que cada celda es individual, o sea que la información que yo coloco en ella pertenece exactamente a esa celda. Pero nosotros tenemos la acción de celdas llamadas celdas no adyacentes, la cual me permite el manejo de mi teclado con el mouse realizar como diferentes acciones en ella, en las cuales yo puedo, por ejemplo, seleccionar un rango y ese rango yo puedo mantener, por ejemplo, control presionado y automáticamente me va a realizar una acción. Eso me permite a mí, cuando yo hago, por ejemplo, modificaciones de texto o voy a colocar en este caso información, poder interactuar con todas esas celdas. En este caso, nosotros lo vamos a hacer por medio de darle un color. Para eso, miren, me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Solo permítanme que no lo tengo acá habilitado. Solo permítanme, lo voy a abrir ahorita. Ahorita lo abro. Ahorita lo abro para poderlo compartir con ustedes. Me dicen, por favor, si visualizan en este momento ya mi libro de Excel. Sí. Gracias. Muy amable. Fíjense acá. Yo tengo lo que representan columnas y filas. Yo quiero que ustedes aprendan que una columna yo le puedo dar ancho. Y lo que sería una fila, yo le puedo dar lo que sería una altura. Son dos cosas diferentes, lo que es ancho y altura. Entonces, ¿qué sucede acá? A veces nosotros nos confundimos cuando estamos dentro de Excel y consideramos nosotros que si el texto se pasa a otra celda, entonces corresponde esa información, así como tengo colocado acá Hola Mundo, corresponde en este caso a tres celdas. Pero también el día de ayer les explicaba que la barra de fórmula es de suma importancia que usted, cuando esté dentro de Excel, la esté visualizando. Ningún usuario que utilice Excel no puede estar identificando la barra de fórmula porque es muy importante, no solamente para la colocación de texto, sino también para fórmulas o funciones que nosotros vamos agregando en Excel y que ustedes más adelante lo van a ir viendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo me coloco en este momento en la celda F8, ustedes pueden visualizar la barra de fórmulas que no hay nada de información, aunque aparentemente en vista nosotros estamos visualizando acá una palabra. Pero ¿qué pasa si yo me coloco en la celda E8? Ahora sí, miren, aparece la palabra Hola Mundo, que es donde se ha colocado el texto. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que este texto se visualice exactamente en la columna y en la fila donde se encuentra? Yo tengo tres formas para poder realizar esa acción. Comienzo con la primera.
Si yo me posiciono entre la columna E y F para poderle dar un ancho de columna, yo quiero que vean que mi puntero, que está en este caso como una cruz blanca, me está indicando que es para que yo pueda activar una celda o para que yo pueda hacer la acción de celdas. Pero además de eso, cuando yo en este caso me coloco entre una columna y otra, mi puntero se vuelve bidireccional izquierda y derecha. Quiere decir que si yo en este caso mantengo clic izquierdo presionado y arrastro, vean que acaba de aparecer la opción de ancho, que significa que tiene 5.29 de ancho. Si yo arrastro hacia la izquierda, yo puedo llevarme, en este caso, lo que sería la columna al tamaño que yo deseo, que es para que se visualice el texto completo. Entonces, ¿cuánto le dimos de ancho? Le dimos 12.71. Voy a regresar nuevamente. Esa sería una forma. Es como una forma que se le llama a pie. Pero también yo puedo nuevamente colocarme acá. Esta sería la segunda forma. Y esta creo que sería como una acción más rápida cuando estamos ya trabajando y creando un cuadro. Y quiero que se fijen que si ahora yo doy doble clic, automáticamente que estoy dando doble clic izquierdo, vean que me ha dado el ancho correcto de lo que corresponde a la información que tengo acá. Doble clic y automáticamente hace el ancho. Esa sería la segunda forma en la cual yo puedo realizar esta acción. Y la tercera, en este caso, puedo trabajarlo, es cuando a mí ya me dan lo que son anchos o lo que sería altos de fila. Ya específicamente me dicen que con eso voy a trabajar. Si yo me pongo acá a ver que tengo 10 y entonces quiero llegar a 10, pero miren cómo al visualizarlo, ahorita lo estoy haciendo rápido, pero puede ser que sea 10.50 y entonces me va a estar costando estar realizando esta acción. Entonces, no es posible trabajarlo de esa manera. Entonces, esta tercera forma es la que me ayuda a poderlo hacer de la mejor manera si yo ya tengo un ancho específico. Estando en la pestaña de inicio, yo me voy al grupo de celdas. Y en el grupo de celdas yo tengo el comando formato. Vean acá que me aparece la opción de ancho de columna, que en este caso me está indicando que es de 4.57. Yo le voy a decir ahora que lo quiero de 13 y al darle a aceptar, vean que automáticamente ha realizado la acción. ¿Qué sucede cuando yo trabajo en Excel? Yo nunca le voy a enseñar solamente una forma para poder trabajar la acción. Licenciada, siempre hay... Dígame. Ingeniera, perdón. Dígame. Disculpe, dígame. ¿Cómo sacó ese cuadrito? Muy bien, nuevamente vuelvo a repetir. Estando posicionada en la columna que deseo realizar el ancho, estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo de celdas, me voy al comando formato, le indico que quiero un ancho de columna y acá coloco el valor 13, que sería el ancho que le quiero dar. Al darle a aceptar, automáticamente la columna agarra el ancho. Si, por ejemplo, no sé si quedó claro. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Qué sucede cuando yo le quiero dar lo que sería un ancho, lo que sería en este caso para la fila? Yo puedo darle un alto, por ejemplo, este es de 46 punto y algo. Pero si ustedes visualizan el texto, se encuentra abajo. Yo quiero que este texto se encuentre centrado. Es por eso que si yo me voy para el grupo de alineación, quiero que identifiquen que yo tengo acá el comando centrado, centrado alineación a la izquierda, hacia la derecha, y tengo este que se llama alineado en medio. Este es el que me da la opción para que el texto, vean por favor, con lo que sería, voy a hacerlo un poco más alto, para que ustedes vean que automáticamente yo le puedo dar ya el alto que yo quiera, y el texto se va a encontrar, en este caso, centrado dentro de lo que sería la celda donde tengo lo que sería el texto de Hola Mundo. Yo puedo nuevamente darle un alto de 43.5 y quiero que identifiquen que el texto se va a quedar siempre centrado. Puede suceder que lo haga más pequeño
pero recuérdense que esa acción permanece acá. ¿Y cómo puedo visualizar que esa acción se encuentra acá? Porque si yo me voy para el grupo de alineación, ahí tengo la acción. Esta siempre va a permanecer. Entonces, si yo nuevamente le doy un alto, pueden identificar que la información siempre se va a mantener centrada en la sed. Pero ahora bien, miren, nuevamente tengo el caso acá. Usted pudo haber pensado que la palabra El Salvador se encontraba en la columna B, como lo hice acá en la columna E. Pero si ustedes identifican, no existe texto acá, sino que el texto se encuentra en la columna C. ¿Por qué hago esta comparación y por qué les muestro estas dos identificaciones de texto? Para que ustedes no se confundan. Usted siempre tiene que visualizar que puede estar de esta manera, como lo tengo acá, que aparentemente hubieran pensado que en la columna B se encontraba el texto, pero no, se encuentra en este caso en la columna C. Nuevamente, yo doy doble clic, porque esta sería como la forma en la cual yo puedo darle lo que sería el ancho correcto de columna para la palabra que tengo acá. Vean, por favor, me encuentro en la columna D. Acá aparentemente aparece 1E más 05. Esta acción que ustedes están viendo acá, antes de que yo pase a ella, quiero que identifiquen que aquí hay una fecha. Excel va a ser siempre un programa inteligente. Y él entiende que cuando yo tengo un valor numérico, como el que ahora les estoy mostrando en la barra de fórmula, ese valor no puede estar, o sea, no puede disminuirse como el texto, porque el texto es algo común. Pero un valor numérico, Excel comprende que son números. Entonces, quiero que visualicen que cuando no tengo el ancho correcto de columna, se les va a mostrar el valor numérico o, lo voy a hacer acá, un valor de fecha o en este caso una fecha se va a mostrar con estos dos errores. Pero esto no quiere decir que la información que tienen acá está mala, sino que usted debe identificar que esto es un error de ancho de columna. ¿Alguien me levantó la mano? La volvió a bajar. No identificó quién fue. Sí, yo la levanté. Tengo una pregunta que, vaya, por ejemplo, en la casilla C y con lo del ancho y todo eso, ahí había colocado lo que es El Salvador y aparecía con lo que es en la casilla B. Uh-huh. Vaya, de ahí usted escribió la palabra El Salvador, pero la escribe en la casilla C y sí, se traslada a la B. O sea que, si yo escribo ahí, me sucedería lo mismo y no me pareciera lo que es en la parte de arriba. Sí, lo que sucede es de que si usted ve ya está utilizada la celda D2, entonces él va a correr hacia lo que sería la izquierda. En cambio, acá no hay información hacia la derecha, entonces él corre hacia la derecha porque es texto. Y el texto en este caso siempre se va a ubicar para que usted pueda leerlo, independientemente del ancho que usted le dé. Pero porque ya tenemos en la celda D2 utilizada con un valor numérico, entonces por ser texto, él corre hacia ella, hacia donde encuentre para que usted lo pueda visualizar. Por eso es que corre para acá y entonces acá usted pudo haber pensado que estaba en la D, pero no, se encuentra en la C. Sí, ya comprendí. Gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, fíjense acá, miren, dos errores que nos pueden suceder de repente, pero ¿por qué se mira esto que sería numeral, numeral? Vean que ahora ya me lo identificó acá y también me está colocando numeral y está bien porque es un valor numérico, igual como acá que yo tengo una fecha. Entonces, este no es error que está malo, sino que quiere decir que el ancho de columna no está correcto. Y esa es la forma correcta de poderlo decir. No es que hacerla más grande, mira, aumentala. No, usted debe decir como palabra técnica, debo de darle un ancho o un alto de fila o ancho de columna para que se visualice en este caso la información correcta. Miren,
serían diferentes formas en las cuales estamos viendo valores numéricos, estamos viendo fechas y texto, como la celda en lo que es la información que yo tengo dentro de ella, agarra un estilo de acción para poderlo, en este caso, visualizar. No sé si queda claro con este ejercicio la forma de identificar el texto que nosotros colocamos. ¿Los escucho? Recuerden que me pueden escribir por el chat. Sí, está bien. Sí, muy bien. Ahorita sí. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces voy a continuar acá porque si ustedes ven el tiempo. Sí. Va. Dígame, dígame. Solo una pregunta. Uh-huh. Permítame que me olvide que le iba a preguntar. Ah, con lo que es lo ancho de la celda, no hay una forma en que nos enseñe así como lo que, como nos enseñó para hacer la altura. Para darle ancho, ya les dije que podemos hacer movimientos igual como lo hice acá con el alto. Esta misma acción que estamos haciendo acá la podemos hacer igual con lo que es la columna. Igualmente, si yo le quiero dar un alto específico de lo que es la fila, siempre igual me voy a la opción de formato y acá tengo alto. Por ejemplo, tiene 63, le voy a dar 80 para que vea. Y igualmente puede realizar la acción. Entonces, ahí mismo sería, sí, entonces. Ahí mismo, exacto. Lo que es acá tenemos los dos, alto y ancho. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Jasmine? Sí, yo sí quería hacerle una consulta, quizás igual referido al tamaño, solo que ¿qué pasaría si yo quisiera darle el mismo tamaño a varias celdas? Ah, muy bien. Así es. Realizamos la acción de selección. Y quiero indicarles qué bueno lo que me dice, aunque ya lo iba a hacer en otro ejercicio, pero fíjense, el ancho o el alto va a ser para todas, independientemente yo no puedo hacerlo para estas tres, sino que tanto para la columna como para la fila va a serlo para todo. Entonces, cuando usted quiera seleccionar, vamos a seleccionar, por ejemplo, en este momento las filas, me voy para formato y le quiero dar un alto, por ejemplo, de 25, hago la selección y automáticamente todas van a dar. Igualmente, si lo quiero hacer para columna, selecciono todo, doy ancho de columna, por ejemplo, tienen 10, le voy a poner 40. Y vean que automáticamente es para todo. Lo único que hacemos es selección. Aunque usted quiera seleccionar solamente esta opción pensando que hasta ahí va a llegar, no. Yo, por ejemplo, le voy a dar acá ancho, le voy a dar 50. Es para todo, miren. Automáticamente agarra el rango de toda la columna. No sé si queda claro. Una pregunta, disculpe ahí la interrupción, sí. Con respecto cuando dice le voy a dar como por ejemplo 50, uh-huh. ¿Serían milímetros o en qué unidades está ahí? Sería en este caso, sí, sería milímetros, ancho, sí, serían milímetros. Bien, está bien, gracias. Muy bien. Quiero aclarar esta acción. Independientemente, en este caso, sería milímetros o otra opción, nosotros lo que andamos buscando es el ancho correcto para lo que nosotros necesitamos del texto, la información que nosotros tengamos acá. Ya el día de mañana vamos a realizar un ejercicio en el cual ustedes se los voy a colocar en lo que es el grupo, donde vamos a trabajar con este formato para que ustedes identifiquen cómo trabajar un ancho y un alto de fila ya con especificaciones, y lo vamos a hacer por medio de calendario. Vamos a crear un calendario, yo les voy a explicar acá en clase cómo hacerlo y ustedes después se los voy a colocar en lo que es nuestro grupo para que ustedes lo puedan hacer. Ahora bien, miren, voy a pasar a lo que sería la acción de celdas no adyacentes. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes aprendan a crear acciones de teclado con lo que sería mouse. Hola, una pregunta. Dígame.
¿Cómo borró todo lo que ya había hecho? Borrar me está diciendo. O sea, lo cambió de página. Sí, cambié de hoja. Ah, ok, ok. Estoy trabajando ahorita en otra hoja. Muy bien, fíjense acá, miren, vamos a trabajar la opción de celdas no adyacentes. Y para esto, por ejemplo, las opciones de celdas no adyacentes me permiten poder crear rangos. ¿Qué es un rango? Es una selección de varias celdas. Pero, ¿qué sucede cuando yo lo quiero trabajar? Por ejemplo, miren, si yo selecciono este rango y no presionando ninguna tecla, me quiero ir a seleccionar un rango de J hasta la K o la M, vean que se eliminó la acción que tenía en el lado izquierdo. Entonces, para que eso no suceda, si yo primero selecciono, por ejemplo, lo voy a hacer desde A1 hasta A20, y mantengo control presionado, desde ese momento ya tengo control presionado, voy a colocar acá una palabra, dejando una columna de por medio para que puedan visualizar, mantengo control presionado, y en este caso, miren, voy a seleccionar acá, y vean que automáticamente voy a dejar de presionar control y no voy a dar clic en ningún momento adentro. Ya tengo una palabra. ¿Y cómo lo hice? Con celdas no adyacentes. Es la acción que Excel identifica en la cual yo puedo mantener control presionado y hacer selección. Me voy a ir a la pestaña de inicio. En el grupo de fuentes yo tengo color de tema. Le voy a colocar un color de mi preferencia y quiero que visualicen que las columnas y filas están todavía seleccionadas. Mientras yo no dé un clic adentro de ella, del área de trabajo, yo puedo seguir realizando cambio de color de tema. Nuevamente voy a colocar el color rojo y ahora sí, miren, voy a dar un clic adentro. Esta es la acción que Excel identifica como celdas no adyacentes. ¿Por qué? Porque yo puedo en este caso seleccionar, ahorita es un ejemplo, pero ¿qué pasa cuando tenemos información y me están diciendo selecciona a Alejandro, selecciona a Carlos, a María, a Juan y selecciona, por ejemplo, el departamento solo de Santa Ana? Y adicional de eso, quiero los números de teléfono de esas personas. Solamente eso quiero que copies. Y entonces, ¿cómo lo hago? No voy a seleccionar, copiar, pegar. Nuevamente seleccionar, copiar, pegar, sino que yo lo puedo hacer de esta manera, con la opción de celdas no adyacentes. Manteniendo control presionado y entre más ustedes realicen lo que sería práctica, entonces van a mejorar de poder seleccionar. ¿Cuántas veces hemos querido seleccionar información que no se encuentra a la par, sino que se encuentra adyacente y entonces perdemos la acción? ¿Por qué? Porque volvemos a dar clic y desaparece. Acá el ejercicio es de que ustedes puedan realizarlo en su computadora, en un libro de Excel, en este caso una hoja, hagan la selección, pueden hacerlo con su nombre, pueden colocar la palabra que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes aprendan a trabajar con lo que sería su teclado y con lo que sería su mouse. No sé si queda claro esto que les acabo de mostrar. Me dice que lo selecciona solamente con control. Mantengo control presionado y empiezo a realizar la acción con clic izquierdo. Control presionado y clic izquierdo. Ok. Sería control y clic izquierdo y dibujando lo que yo quiero escribir. No dibujando, sino que seleccionando las celdas de las cuales usted quiere. Por ejemplo, si usted me va a trabajar de la celda de la 1 a la 25, entonces usted selecciona de la 1 a la 25. Ahí va a ser según la selección que usted quiera. Yo lo hice de 1 hasta la fila número 20. Bueno, gracias. Así es. Mantenemos control. Primero realizamos la primera selección sin mantener control presionado. Después, ahora sí, mantengo control presionado y empiezo a realizar la acción. Sin dejar de presionar control, solamente voy dando clic donde necesito la selección para poder realizar la acción. Como les vuelvo a decir, entre más ustedes realicen,
como ejercicio práctico van a aprender a poder seleccionar de la mejor manera. Ahora bien, miren, esas líneas que ustedes visualizan acá son líneas de cuadrícula, de guía. O sea, que es como que se nos está diciendo, estas son guías para que nosotros podamos identificar mejor lo que son las celdas y que nosotros podamos identificar en este caso en dónde estamos colocados. Pero si yo me voy para la pestaña de vista, miren, yo tengo el grupo mostrar, en el cual dentro de él yo tengo la opción de línea de cuadrícula y yo puedo quitar acá el chequecito. Y quiero que vean que automáticamente ya aparece como en blanco. Pero es porque yo quité esa guía que me da Excel para que yo pueda visualizar en qué celda me encuentro. Y pueda identificar mejor las columnas y filas. Pero en este caso, cuando usted ya tenga creado un cuadro y usted no quiera, por ejemplo, tener lo que es la línea de cuadrícula, usted lo puede hacer de esta manera. Mire, voy a seleccionar todo esto, voy a trabajar acá con otro color, acá no estoy presionando control en ningún momento, sino que solamente estoy realizando la selección. Estas son selecciones de rango, en los cuales ya cuando nosotros tenemos información, pues nos ayuda a poder copiar, poder cortar esta información que ya no queremos acá y poderla ubicar en otro lugar, ya sea en la misma hoja o en otra hoja diferente. ¿Cómo es que le quitó los cuadritos, perdón? Nuevamente me voy para la pestaña de vista, me voy al grupo mostrar y dentro de él tengo la opción de línea de cuadrícula. Acá yo al colocarle nuevamente el chequecito, visualicen que nuevamente se vuelve a mostrar. Si quito el chequecito, ya no se muestra. No sé si queda. Okay, gracias. Muy bien, con gusto. Fíjense ahora, miren, ya realizamos la opción de celdas no adyacentes, que es importante que ustedes conozcan cuando se les digan hacerlo como celda no adyacente, que es la forma técnica en la que se debe de decir, ya ustedes van a identificar que es la selección de un conjunto de información que no se encuentra a la par ni de solamente seleccionar como rango, sino que solamente yo, manteniendo control presionado, puedo ir seleccionando la información que requiero. Hemos trabajado con las opciones de control. Ahora quiero que identifiquemos otra tecla que es importante, que sería la tecla de Shift. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, yo me voy a posicionar en la celda A1. Y entonces, si yo presiono control Shift y, por ejemplo, tecla cursora hacia abajo, en este momento acabo de hacer la selección de toda mi columna. Si yo presiono control, shift y tecla cursora hacia la derecha, estoy realizando la selección de toda mi hoja de cálculo. Si yo doy, en este caso, miren, un clic, se elimina la selección. Nuevamente vuelvo a repetir. Presiono control, shift, tecla cursora hacia abajo, selecciono todo, control, shift, cursora hacia la derecha, hago la selección de todo. Esto es cuando ustedes quieren seleccionar la información que ustedes tienen acá y, por ejemplo, están hasta la columna AAA, entonces mejor seleccionenlo todo, que les hace más fácil para poder, por ejemplo, realizar un copiado. Pero esta es una forma de poderlo hacer. Otra forma, miren, si ustedes quieren seleccionar todo, yo me voy entre la intersección de la columna A y la fila 1 y acá se encuentra un botón que al darle un clic automáticamente igual selecciona todo completo. Esa sería la segunda forma si usted quiere seleccionarlo todo. El día de mañana le voy a estar mostrando qué tan importante es seleccionar todo para copiar y pegarlo en otra ubicación. Pero ahorita estamos aprendiendo a seleccionar. El día de mañana vamos a estar haciendo ya ejercicio con esta acción. Ahora bien, esto lo estoy haciendo con mouse. Lo estoy haciendo con combinaciones, en este caso, de presionar teclas para que realice toda la acción. Pero yo necesito una tecla en la cual me identifique la selección automáticamente de todo. Entonces, fíjense lo que acabo de hacer. Miren, acá está mi puntero.
y voy a nuevamente a realizar esta acción. Miren, acá está mi puntero. Acá lo voy a colocar. Entonces, si yo presiono la tecla Control Shift y barra espaciadora, automáticamente lo mismo que acabo de hacer presionando, dando el clic al botón o la tecla de Shift, cursor hacia abajo y hacia la derecha de selección, también lo puedo hacer más rápido con esta tecla. Nuevamente, Control Shift y barra espaciadora, automáticamente me hace la selección nuevamente de todo. Usted se queda con la opción que más le gusta. Si quiere dar un clic acá y seleccionar todo, está correcto. Si usted presiona Shift, en este caso, hacia abajo y hacia la derecha, manteniendo Control Shift y cursora, igualmente está correcto. Y si usted lo hace con Control Shift, barra espaciadora, igualmente. Va a ser de la forma que usted considere que le sale más fácil poder, en este caso, seleccionar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Hola. Solo para ya no seleccionarlo, solo daría un clic derecho. Para deseleccionar. ¿Sí? ¿A quitar la acción? Sí, para quitarla. Vaya, para quitar en este caso la acción, solamente si lo quiero hacer con el teclado, hago la tecla cursor hacia abajo, hacia arriba y quita la selección. Pero si usted lo quiere hacer con el mouse, solamente damos un clic en cualquier celda y se quita la selección. Vale, gracias. Con gusto. ¿Para los demás ha quedado claro? Ingeniera, perdón, para seleccionar toda la página dijo que era. Control Shift y barra espaciadora. Gracias. Bueno. Permítanme un momento. Muy bien, continuamos entonces acá. Vamos a realizar las acciones de mover y copiar. Quiero que por favor me pongan atención en esta acción porque muchas veces nosotros los usuarios nos confundimos y pensamos, no pensamos en las acciones que tiene el puntero. Fíjense por favor, miren, les mencionaba que Cruz Blanca me ayuda a seleccionar. Si, por ejemplo, yo tengo este texto y yo lo quiero mover, por ejemplo, para la columna H, yo debo de colocar mi puntero bidireccional hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y quiero que vean que automáticamente al mantener clic izquierdo presionado, yo puedo hacer el movimiento. Ya sea que lo haga en la parte inferior o puedo hacerlo a un costado y automáticamente realiza la acción. Pero si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior derecha hay como un punto y ese me ayuda a colocar la acción de cruz negra. Esta cruz negra, al mantener clic izquierdo presionado y arrastrar hacia abajo, me hace un copiado del mismo texto. A quien conoce Excel o quien ya ha trabajado series de relleno me podría decir, pero también creación de series, sí. Pero ahorita estamos creando y rellenando celdas. Esta misma acción que acabo de hacer, teniendo seleccionado como rango, mire, nuevamente voy a volver a seleccionar y le voy a dar el ancho que corresponde a la información. Yo voy a mover acá y también puedo hacerlo. Lo puedo hacer para una celda o puedo hacerlo para varias celdas. Nuevamente voy a hacer el movimiento hacia acá y fíjense lo que voy a hacer. Este mismo relleno que hice hacia abajo para fila, lo puedo hacer para columnas. E igual yo puedo moverlo. Muchas veces me dice, Vanessa, yo no puedo mover hacia abajo, solamente en el espacio que visualizo. Para poder mover, miren, nos encontramos hasta la fila número 22.
Si yo me posiciono bidireccional, vean lo que hago. Voy bajando con mi puntero, manteniendo clic izquierdo presionado. Ya me encuentro en la fila número 63. Suelto y ahí se encuentra la información. Y fíjense, yo no estoy copiando ni estoy cortando. Estoy haciendo movimiento que puedo trabajar en Excel. Nuevamente, miren, voy a volver a subir. Hago la misma acción, que en este caso sería como más rápido, porque voy hacia arriba. Y vean, por favor, es como que no estoy trayendo ninguna información, pero acá me dice que yo tengo un rango de selección. Si suelto, ahí está la información. Por eso ustedes pueden seleccionar y pueden mover esa información para donde ustedes quieran. Siempre y cuando ustedes mantengan clic izquierdo, porque sucede esto, que muevo y acá tengo información y suelto. No, usted tiene que mantenerlo, no importando a dónde usted lo va a colocar. Miren, mientras yo no suelte clic izquierdo, esa acción se va a ir a colocar donde yo la requiero. ¿Qué pasa si ahora lo quiero hacer con cortar? Si ustedes ven, solamente se me mantiene el cuadro seleccionado verde. Si yo le doy, lo vamos a hacer siguiendo las combinaciones de tecla. Si yo presiono control X, aparece un punteo intermitente alrededor que estoy cortando en este momento. Quiero que vean ahorita, y voy a quitar la acción, miren. Si estoy en el grupo de portapapeles, aunque no lo estoy haciendo desde acá, pegar no está activo. Pero yo ahorita voy a hacerlo con control X nuevamente para cortar y miren que ya se activó. Entonces me voy a posicionar acá. Primero debo de posicionarme. Y ahora lo voy a hacer con el grupo de portapapeles. Le voy a dar pegar. Vean que se acaba de quitar la acción porque el cortar y pegar solamente se hace una vez. Si por ejemplo en el grupo de portapapeles yo le doy copiar. Miren, voy a pegar. Sigue activo. Nuevamente pegar, sigue estando activo. Mientras yo no utilice mi tecla mágica, que en este caso es Escape, para que ya no me permita volver a hacer en este momento otro copiado. Entonces, esto sería las teclas en las cuales me ayuda. De repente nosotros tenemos seleccionado algo y le damos copiar. Y entonces tenemos pegar, le dimos control C, pero perdón. Le dimos en este caso control V y me sigue pegando. Y yo ya no quiero tener esta selección intermitente porque quiero trabajar. Para eso yo doy Escape, que es la tecla que se encuentra en la parte superior izquierda, que es la tecla ESC, la cual me ayuda a poder quitar esa acción que yo tengo. Entonces, yo puedo copiar de tres formas diferentes. Puedo seleccionar en este caso lo que serían las celdas. Puedo seleccionar en este caso lo que serían las celdas. Puedo hacerlo con el grupo de portapapeles, copiar. Puedo hacerlo con control C o puedo hacerlo con clic derecho. En este caso, teniendo lo que sería la selección. Lo voy a hacer acá arriba. Teniendo en este caso la selección, clic derecho. Y acá igualmente tengo la opción de copiar o de cortar, la cual siempre me va a llevar a la opción, en este caso, de pegar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita. ¿O tienen alguna consulta? Hola. ¿Ha quedado claro? Julia, me imagino que el laboratorio que usted deja, hay ejemplos, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer para poder entender mejor. Exacto. Porque yo por ejemplo, yo no sé nada, ¿verdad? No sé cuando me dice chip o cosas así porque no me puedo bien el teclado de la computadora. Muy bien. Estos videos, recuérdense que están siendo grabados. Por ejemplo, la clase del día de ayer ya se encuentra en el correo que les enviaron. Ahí está para que puedan darle clic al enlace y puedan ir a ver la grabación. Todas las grabaciones yo las estoy subiendo después de recibir la clase. Unos 25 a 30 minutos ya se encuentra ya en YouTube para que ustedes las puedan ver las veces que ustedes quieran. Y recuérdense, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden hacer por medio de lo que sería nuestro grupo de WhatsApp. Y si no, pues lo pueden hacer en privado y con gusto. Yo estoy para poderlos apoyar.
Una pregunta. ¿En material escrito no nos pueden proporcionar eso? Ese se encuentra en el aula virtual. Aula virtual. Uh-huh. En lo que les explico siempre al inicio, ahí está esta información de la teoría. Y también este día les he colocado, antes de iniciar la clase, les coloqué un PDF donde están todas las combinaciones de teclas que los usuarios de Excel pues, deberían de conocer. Eso les va a ayudar mucho. Pero lo más importante, miren, ustedes me pueden estar visualizando los videos las veces que ustedes quieran. Pero así les digo, ustedes no me van a aprender viendo. Ustedes me van a aprender practicando. Si usted tiene un tiempo, ya se acerca el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ustedes no reciben clase. Entonces, si usted tiene tiempo, practique. Vea el video, vea, en este caso, yo siempre les menciono las teclas que estoy presionando para que ustedes vayan realizando las acciones. Dígame, Sandra. Con respecto a lo que dijo, que subió un PDF con las combinaciones de teclas que podemos utilizar, uh-huh. ¿Lo sube a la plataforma? No, eso lo he subido al grupo de WhatsApp que tenemos. Siempre en el mismo correo. Pero yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces, en el correo que les enviaron, ahí están diferentes enlaces. Y ahí dice grupo de WhatsApp para que usted pueda integrarse. En el correo que les... Dígame. Cuando usted menciona sobre la plataforma, ¿a qué se refiere con eso? No comprendo. Y la plataforma es lo que les enseño siempre al inicio. Esto que le estoy compartiendo ahorita. Acá nuestra aula virtual. Ustedes igual en su correo les llegó el enlace con un usuario y una contraseña para poder ingresar acá al aula virtual. Esta información que yo les estoy diciendo en este momento acá se encuentra. Acá está, miren, las combinaciones, conocer en este caso las teclas, control shift, que es lo que estoy presionando, en este caso nuestro mouse, qué acción debo de hacer. Acá está, miren, control más. Y está seleccionado en este caso lo que sería clic izquierdo. Miren, todo esto acá se encuentra, esto que ya les estoy enseñando como práctica para que ustedes trabajen. Y además de eso hay un video en el cual usted al darle play, acá el docente igualmente explica otras formas, porque recuérdense que cada quien explica diferente, él explica otras formas para que usted pueda interactuar. No. Ahí aparece el enlace de Zoom y aparece, para la pregunta que me están haciendo por el chat, aparecen dos. Les tiene que aparecer el enlace de Zoom y les aparece en la parte de abajo el de WhatsApp. Son dos diferentes. Yo tengo, permítanme, quiero visualizar. Yo tengo, creo que ya aquí casi a todos. Ya les digo cuánto tengo acá. Sí, yo tengo acá 22 participantes, tengo ya acá. Sí, yo ahorita acabo de unirme, no había visto ese enlace. ¿Será que puede mandar de vuelta el PDF para que me aparezca? Porque sí, no me aparece nada de información. Así es. Así es, ahorita lo voy a volver a colocar. Ahí se lo volví a colocar. Sí, ya hay dos que se acaban de unir ahorita. Ahí se va. Muy bien. No sé si quedó claro lo del aula virtual. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Claro. Muy bien. No sé si hay alguna consulta de esta información que les he colocado acá. ¿O ha quedado claro? Muy bien, gracias, Jenny. Para poder finalizar acá, miren, este es uno de los ejercicios que ustedes van a encontrar en el video del aula virtual. Nosotros ya aprendimos que, me voy a volver acá, miren, a una hoja en blanco, que Control Shift y tecla de cursora, en este caso, hacia abajo,
me hace lo que sería la acción, uy, perdón que no mencioné la otra tecla. Entonces, me ayuda a poder realizar la selección hacia abajo y de todo lo que sería mi hoja de cálculo. Pero quiero terminar con esto. Esta misma acción que le acabo de presionar, control, shift y cursoras, también me ayuda, véanme por favor, ahora tengo texto, tengo información dentro de mi hoja. Entonces, esta acción tiene doble función, porque ahora nuevamente, miren, voy a presionar control, shift, tecla de cursor hacia abajo, tecla de cursor hacia la derecha, y ya no me está seleccionando toda mi hoja, sino que cuando Excel identifica información dentro de las celdas y yo presiono la tecla control, shift y cursora, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, me va a seleccionar exactamente las celdas que tienen información. Ya no esta acción, la cual me permite seleccionar toda mi hoja de cálculo con la misma acción de control, shift y cursor, sino que cuando ya tengo información, me selecciona específicamente dónde se encuentra mi cuadro de información. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, porque tienes que alquilar una casa más grande. Está claro. Muy bien. Qué bueno. Entonces, eso sería la clase de este día. Permítanme que voy a silenciar. Muy bien. Sandra, ¿ha levantado la mano? Lo siento, ya no lo pude quitar. Muy bien. Muy bien, miren, esto sería la clase de este día. Esperen más tarde, les voy a estar colocando un Excel para que hagan ejercicios y me los van a enviar. Para que así yo pueda saber que ustedes han quedado comprendido lo que hemos visto. Les agradezco inmensamente que tengan sus cámaras activas. Eso, créanme que nos ayuda mucho a saber que ustedes pues están atentos a la clase. Pasen feliz noche a todos y a seguir celebrando. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.